Chaikunata Kausai. Buenas tardes. En estos momentos tenemos como actividad la conferencia Leemos Jugando. Participan Mónica Meléndez, Beto Villar, Julio Pérez Luna y Luis Gamarra. Organiza Fondo de Cultura Económica del Perú. Ahí está. ¿Empezamos así más? ¿Hay un moderador? No, somos nosotros, ¿no? Nos moderaremos. Nos presentamos nosotros mismos. Mónica, por favor. Muchas gracias. Preséntate. Mi nombre es Mónica Meléndez. Gracias por la invitación. Al Fondo de Cultura, Ángela. Bueno, yo tengo voz de profesora, así que aún sin el micrófono logro que me escuchen. Sin embargo, agradezco el micrófono, también la invitación de la editorial del Fondo de Cultura Económica con una presencia tan importante en el Perú y una presencia beneficiosa para nosotros que siempre estamos, por lo menos los lectores, que estamos ávidos de historias y en este caso lo que nos ofrece el fondo, estos libros maravillosos que tienen en ambas librerías, los libros álbum. He traído algunos, iba a traer una maleta de 50, pero mi esposo me dijo que estaba un poquito pesada y como íbamos a comprar otros tantos acá, declinamos de traerla. Mencioné mi nombre, Mónica Meléndez, yo de día soy la directora del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma y en las noches o cuando estoy en el bus posteo en una página en el Facebook llamada Lee, Lee, Lee. Este nombre en mi intención evoca a mi mamá que se llama Lucía, mi hija que se llama Lucía y yo también que me llamo Lucía pero que me dicen Mónica. Esta pasión por la lectura la traigo desde hace muchos años, ojalá pueda compartir parte de mi experiencia lectora, la que me ha llevado e impulsado de manera muy audaz, sin ser especialista en literatura infantil, a hablar sobre libros de niños y a recomendar tanto evento bonito que existe en torno a la lectura últimamente en Lima y también sé, porque sigo actividades en Arequipa y en Chiclayo, en el país. Los dejo con las personas tan importantes y populares en la web, a quienes he empezado a seguir a raíz de la invitación. Le comentaba a Beto que le iba a pedir un autógrafo al término por sus interesantes reportajes. Y los dejo, no sé, con quién quiera seguir presentándose. Beto, dale. Buenas tardes a todos. Yo soy Beto Villar, Alberto Villar. Yo soy periodista de ahorita hago televisión, pero antes que eso soy papá y soy papá de una niña de 5 años ahorita que se llama Catalina. Y básicamente meses después de que ella nació yo abrí un blog que se llama Papá Crónico y en el que, como podrán ver, quizá en otras generaciones no se podía, pero trato de volcar todas las experiencias y sensaciones que tengo yo como padre. Y uno de los intereses que tengo en este blog es poder hablar sobre libros y sobre literatura y cómo de alguna forma yo estoy descubriendo también la literatura para niños a través de mi hija, ¿no? Y qué mejor espacio para poder hacerlo que con el Fondo de Cultura Económica, que es un lugar que quienes ya lo conocen y quienes van a poder compartirlo después de esta charla, es un espacio donde hay libros de muy buena calidad y sobre todo a un precio bastante accesible, que es una de las razones por las cuales creo yo que las personas no a veces sienten el interés de acercarse a los libros. Son libros de muy buena calidad y que a mí me gusta mucho, sobre todo, y me divierto bastante, ¿no? Porque los libros para niños son eso, ¿no? También son una forma de que los adultos se puedan acercar un poco a la literatura también. Eso por mi lado ahorita. Bueno, nos presentamos, Luis Felipe. Luis Felipe Gamarra, y no soy Juan Pérez por si acaso, soy Julio Pérez Luna. A veces me dicen Javier Luna, Jorge Pérez, como el Carreta Pérez, pero hoy día tuve el nombre más común del mundo para todos ustedes.
Y somos Papá que se respeta. Somos un blog que hace... Sí, pues un... Somos youtubers prácticamente. Sí, es un blog que nació en diciembre, en el cual, digamos, nos nació hacerlo. Nosotros somos papás de, coincidentemente, dos niñas. Sí. Creo que eso no fue coincidencia, sino creo que fue lo que un poco nos motivó. A hacer el blog. Y es básicamente, somos dos papás que hablan de paternidad, de crianza, del rol que tenemos como parejas, y tratando siempre de derribar mitos, tabúes alrededor de la paternidad, porque no era muy común en ese momento, pues, ver a dos papás, hombres, hablando sobre temas tan domésticos que a veces en los medios de comunicación en general son espacios que le corresponden más a la mujer. Nosotros pensamos que podíamos hacerlo, o sea, distinto. En lugar de Almendra Gomelsky y Rebeca Escriben, somos Luis Felipe Gamarra y Julio Pérez Luna hablando de cuidado del hogar y de crianza, ¿no? Entonces, desde diciembre venimos haciendo este blog. Salimos en YouTube cada dos jueves, que no son jueves de patas, sino jueves de papás. Y nuestro primer entrevistado, de hecho, fue Beto, y hablamos de libros para niños. Él nos dio, digamos, la patadita de entrada, y luego hemos hablado con pediatras, con psicólogos infantiles, con nutricionistas y con otros padres que también han contado su experiencia en las entrevistas que hacemos, ¿no? Sí, eso. Y de repente, para hacer más amena la charla, hacemos un poquito lo que a veces nos toca hacer en el programa y alimentamos una bonita conversación, claro, ¿no? ¿Qué perfecto. Les parece? Creo que la mayoría de ustedes han venido porque les interesa promover seguramente los hábitos de lectura con sus hijos, la familia, que es algo importantísimo, ¿no? Cuéntanos, Mónica, que tú me has dicho que eres docente. Vos de profesora, porque también eres profesora. También. ¿Cómo ves el tema de la promoción de lectura en casa? Lee, lee, lee. Es algo que tú dices que tu mamá te decía, lee, 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 Mónica. Y seguramente ahora tú también le dices a tus hijas, lee, lee, lee. ¿Qué es lo que debes hacer para que los niños lean? Cuéntanos. De hecho, en casa nadie me pedía que lea. Una cosa que me queda clara siendo profesora es que todas las personas somos diferentes. Y algunos somos de repente más activos que otros, otros más extrovertidos que otros. Y a mí desde siempre, no sé por qué, me gustó leer y tenía a la mano libros. Hace poco posteé en la página un libro que me evoca muchos recuerdos bonitos. Es un libro de La Cerillera, una historia de Hans Christian Andersen. Y tenía en la tapa algo muy novedoso para la época, ¿no? Hace ya varios años. Se movía la imagen y podías ver dos imágenes al mismo tiempo, y para mí el libro era un tesoro, ¿no? Yo crecí leyendo, estudié traducción, luego estudié para ser profesora. Finalmente no es lo que hago, pero sí soy profesora de profesión. Y algo que me queda claro es que mientras más se le obligue al niño a leer en el colegio, menos posible va a ser que él se convierta en lector. Es la experiencia que yo tengo como estudiante y como profesora. Y lo que trato de compartir yo a través de mi página, invitando a las personas a que puedan, los papás o la familia, el entorno del niño... Todos educamos, no solamente los papás. Educan los amigos, la televisión, la familia, el club, la iglesia, donde sea que el niño se desarrolle. Y si el niño ve personas leyendo, va a leer. Y si tiene libros a la mano, va a leer. Y si estos libros son ricos, es posible que él desarrolle cosas que le van a servir cuando sea adulto, ¿no? Va a poder, por ejemplo, relajarse o abstraerse leyendo, pero para que eso suceda va a tener que tener buenos libros desde un inicio y desde la barriga de la mamá, si es posible. Y Mónica, ¿y si tiene celulares o tablets a la mano, qué va a hacer? Bueno, debería tener ambos, ¿no? A mí me encanta el nombre del conversatorio porque el libro no es algo sacro. No es algo que nosotros deberíamos poner en un pedestal, ¿no? Lo mismo dicen los literatos de la poesía. La poesía no es algo complejo, no es solamente que lo puedan leer o comprender los entendidos o los eruditos. Los niños, desde siempre, deberían tener acceso a todo tipo de
juguetes, todo tipo de libros y, ¿por qué no?, la tecnología. Yo no la prohíbo por completo. Con mi esposo hemos decidido restringir algunas cosas, hemos decidido no usar tablets. Mi hija ya se dio cuenta que existe la tablet, ya pide su tablet, le hemos dicho que cuando cumpla 25, de repente a los 15 cambiemos de idea. Tírenle idea. Ojalá no se la pueda comprar sola antes. Y eso, ¿no? Es nuestra responsabilidad poder proporcionarle a ella una variedad de cosas sin con eso restringirla de la vida real, ¿no? La vida real está hecha con tecnología y una de las cosas que puede pasar si nosotros los criamos a los niños, no solamente los papás, sino todo el entorno, los logramos que ellos desarrollen esa integridad, esa ética, ese respeto por las personas que están en su entorno, ese interés por hacer cosas buenas, es posible que la tecnología sea una de las cosas que les proporcione placer, interés, pero no sea la única, sí, pues. Y no estén absortos en ella y absortos de la realidad. Exacto. Beto, en tu experiencia, que tú iniciaste el blog Papá Crónico justamente para promover el tema de la lectura, empezaste comentando algunos libros, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías en tu experiencia que logras encontrar ese libro para esa persona especial que te tocó en tu vida y promover la lectura con ella? Sí, mira, yo tuve la suerte de tener un amigo que se convirtió luego en el padrino de mi hija, que sin contármelo, durante un año le compró todos los libros que a él otros padres le recomendaban. Entonces, cuando mi hija cumplió un año, él le llevó una caja grande de libros, con libros hermosos, en verdad. Todos los que hasta ahora leemos están ahí. Fue la primera colección que ella recibió. De hecho, yo me pasé los primeros meses con mi hija yendo algunas tardes al Fondo de Cultura, que me queda cerca de la casa, y a sentarme simplemente con ella ahí a este espacio que tienen para niños y a ver de qué forma ella podía interactuar un poco con el tema del libro, como lo dice Mónica, ¿no? Son objetos físicos, son cosas que están ahí y el primer acercamiento de los pequeños usualmente son con libros que tocan, que huelen, que suenan, ¿no? Y desde ese lado creo que fui yo inconscientemente llevando o guiando a mi hija hacia, no puedo decir un gusto por los libros, en verdad, porque tiene 5 años, entonces es imposible saber lo que va a ser mañana o qué es lo que va a ser en una hora, en verdad. Pero al menos siento que desde la posición de alguna forma privilegiada que algunas personas tienen al tener acceso a la literatura y a los libros, pude hacerla llegar al lugar donde yo quería que en algunas tardes esté. Y de hecho, cuando yo pienso en mi hija, y creo que todos acá somos padres de hijas, mujeres, ¿no? Entonces, es interesante también ver esa forma. Justo estaba viendo una película el otro día que se llama La Favorita y que habla de estas relaciones de poder y relaciones entre, vamos a decirlo abiertamente, hay pocos niños, relaciones entre amorosas entre mujeres. Y en una de las anécdotas, una de las chicas contaba de que sabía muchos idiomas, pero terminaba siendo una criada en este lugar, ¿no? Entonces yo pensaba qué complicado que esas ideas puedan mantenerse quizás hasta ahora. Entonces a lo que voy es, yo permito que mi hija descubra este mundo de los libros para empoderarse, para sentirse cada vez quizá mucho más libre y poderosa para poder expresar lo que siente y conocer otros mundos y conocer otros universos. Puede sonar un poco anticuado o puede sonar quizá un poco difícil de entender en estos tiempos, pero quienes somos padres de hijas mujeres, vemos el mundo un poco difícil para ellas, en verdad. Y tenemos que ser sinceros, a los hombres se nos hace muy fácil llegar a muchos lados, a las mujeres, hasta donde yo lo estoy viendo, tienen tantos bloques de concreto al frente que quizá sin pensarlo, dándole libros, dándole la posibilidad de descubrir las emociones y las sensaciones y
historias, estamos haciendo algo bueno por ellas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque si bien los libros te ofrecen justamente esa oportunidad, se lo pregunto a los tres, obvio, mi hija también, ella tiene 5, le encanta el tema de las princesas, le encanta armar sus legos de princesas y todo eso. Pero también el concepto de la princesa es esa que necesita del príncipe, que requiere estar en el castillo, que quiere que le den todo, digamos. Esa es la fábula, ¿no? Y las niñas se interesan naturalmente por eso, y en mi en casa nosotros no les decimos que nos intereses, simplemente la animamos a que arme algo o lea algún libro el que le provoque. Pero ¿cómo hacen ustedes cuando, digamos, quieren justamente ir por el lado del empoderamiento, pero está también ese que le interesa la princesa, lo rosado? ¿Lo han pensado? ¿Lo ven así? ¿O de repente alguna tontería? Díganme. Bueno, yo no sé si, a ver, de lo que lee, mi hija tiene, va a cumplir 3 años recién, pero yo le leo bastante, ¿no? Y a toda hora y en todo momento, pero también ella, por supuesto, tiene otras cosas que hacer, ¿no? Y sale al parque, qué sé yo, y yo veo más bien esas restricciones un poco fuera de la casa, ¿no? Como decías tú, Mónica, en realidad la educación está alrededor y sale un poco también del entorno de los padres. Entonces, cuando sale al parque, pues le dicen que ella no puede jugar fútbol, ¿no? Con los otros niños porque se va a golpear, ¿no? Y yo le digo, claro, juega al fútbol, golpéate, ¿no? Sácate la mugre, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque debe experimentarlo, ¿no? Entonces, más bien ahí están un poco las restricciones, y yo siento que cuando ella siente, valga la redundancia, que puede hacer lo que quiera, pues va formando su carácter, ¿no? Su propia probable personalidad. Pero tal vez saliéndome un poquito de lo que tú decías, porque hay algo que me parecía que era interesante también decir. Hemos hablado en estos pocos minutos de la relevancia de la lectura y de cómo abre mundos y cómo permite imaginar y todas estas cosas. Mi esposa tiene un hijo de 12 años, ¿no? Que es como mi segundo hijo. Estamos ahí en la casa, ¿no? Interactuamos todo el tiempo, la pasamos muy bien también. Y él hace unos años tenía una tablet, ¿no? que su mamá, mi esposa, le había regalado para escuchar música, ¿no? Quiero escuchar música en YouTube, mamá, claro, ¿no? Entonces, obviamente, no somos tan restrictivos en esas cosas. Entonces, él pues empezó a jugar otras cosas, ¿no? Ver YouTubers y no sé. Entonces, hay muchos juegos que son muy competitivos, ¿no? Entonces, si no ganas el bonus de no sé cuántos, y él se frustraba un montón. Y a veces yo lo veía que se moría por jugar y se frustraba y se frustraba. Entonces, se malogró la tablet, ¿no? Entonces, ya no compramos más tablets. Y él, que de niño leía mucho, ha vuelto a leer bastante y de verdad que está tranquilo, está feliz, se ha leído todo Harry Potter, El Señor de los Anillos, ¿no? Y de verdad no es un chico que tiene las cosas así como que las siente tan compulsivamente como probablemente muchos de su generación o de su colegio que están con el aparatito, con las cosas que además generan mucha competencia, ¿no? Entonces, los libros en estos tiempos también creo que generan esa paz y esa, sí, y esa apertura que los niños pueden tener tanto en su carácter como en su experiencia de vida, ¿no? Sí. Pero volvamos un poco a la pregunta de Luis Felipe también. Bueno, regresando a tu pregunta, Luis Felipe, hay algo que nosotros como papás o las personas que tienen niños en casa deben tener en claro: el libro no hace magia. Y por lo tanto, un libro, por ejemplo, leí esta mañana un libro que está a la venta en la feria ahora, que decía, no, con este libro a los niños les va a gustar los museos. Y yo decía, o sea, partimos del supuesto negado que al niño no le gusta. Y de repente esa es la idea del adulto, no la idea del niño. El libro no va a hacer que a alguien le guste o le deje de gustar algo. Tampoco podemos minimizar a los niños y pensar que porque ven un modelo en el libro van a actuar de esa manera, porque bajo ese punto de vista todos los hombres que han estado en contacto con un fairy tale, un cuento de hadas, se comportarían de la manera como se comporta el príncipe, y no lo hacen. Entonces, la mujer tampoco.
La diversidad es importante, ¿no? El tipo de libros a los que el niño tenga acceso, niño o niña, pueden ser estos informativos, libros juguetes, merchandising que vienen de alguna película o de algún dibujo que les llama muchísimo la atención, libros álbum que son tan importantes ahora que ellos son centennials, generación X, Y, Z, no sé qué generación son ahora. Mi hija también tiene, acaba de cumplir 5 años. Tenemos bastante temor de la tecnología por diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno está mucho tiempo frente al televisor, el ojo no parpadea. Entonces, al no parpadear, se está malogrando la vista, ¿no? Para empezar, la experiencia con los videos y los programas que hay ahora, por ejemplo, que no tienen comerciales, no son la misma que teníamos nosotros. Antes, la atención de la persona era de aproximadamente de 5 a 15 minutos. Ahora no es ni siquiera de 1 minuto, porque ellos saben que están viendo algo, pero inmediatamente tienen 1 millón de cosas a la mano. Entonces, ven eso e inmediatamente, no me interesa, y están cambiando. Y es lo primero que yo vi, que descubrió mi hija, que yo no sabía, que abajo del video habían 50.000 videos más que ella podía ir cambiando y estaba descartando y con eso no desarrollando la posibilidad de concentrarse en algo. Regresando al tema de lo rosado o de las princesas, esas historias pertenecen a un contexto y eso es algo que a mí me ha tomado tiempo entender. Afortunadamente he tenido, dentro del poco tiempo libre que tengo, he tenido la oportunidad de asistir a diversas reuniones en torno a libro álbum, a cuentos de hadas, ¿no? Historias clásicas, y por lo que nos comentan las personas especialistas en el tema, estas historias pertenecen a un contexto diferente. Y si bien es cierto, en ese momento, de repente, como se narra la historia, la mujer era la que era salvada en teoría, ¿no? En la realidad era una manera de supervivencia, porque no tenías de otra, o te casabas, o te quedabas cuidando a tus padres, o de monja hasta los 16 años, como nos enteramos cuando fuimos al convento de Santa Catalina en Arequipa, y nos quedamos aterrados por la vivencia de las mujeres ahí. Entonces, la mujer antes no lo tuvo difícil, estamos un poco mejor ahora, sin embargo, incluso los libros que dicen que empoderan a las niñas no pueden hacer eso. Si en casa escuchan un siéntate derecha, párate bonito, o como nos tocó en el parque, por ejemplo, hace poco un papá le decía a su hijo, si la niña es bonita, le tienes que regalar algo. Y nosotros estábamos en shock. O sea, cualquier cosa que pueda decir el libro queda completamente desbaratado con un consejo o un comentario que se puede hacer en casa o que el niño tenga acceso. Entonces, el libro puede servir para muchísimas cosas, por ejemplo, para construir vocabulario, para informarte y para darte, como mencionabas tú, muy inteligentemente, la paz, ¿no? Que uno necesita tanto estos días. Entonces, poder desarrollar ese hábito en el niño y que llegue al adulto sabiendo que puede distraerse de algún problema que tenga accediendo a un buen libro, es una herramienta de vida muy útil que nosotros lo podemos lograr si es que junto con los juguetes les damos acceso a libros. Tomándose un tiempo, ¿no? En algo. Porque... Claro. El placer por el placer, o sea, la vida está para ser disfrutada, ¿no? Y el libro te puede proporcionar ese disfrute. Sí, claro. Y Felipe, yo te quiero preguntar ahora, tía, porque muchas preguntas estás haciendo. ¿Cuál es el criterio que tú tienes para elegir los libros para tu hija? Cuando era bien pequeña, empecé un poco a conectarme con ella a través de algunos libros que, digamos, también tenían alguna conexión conmigo. Una vez, coincidentemente, cuando hicimos el programa, el primero, Julio y yo llevamos a nuestro set de grabación, que es mi sala, nuestro libro favorito con el que conectamos con nuestras hijas. Y coincidentemente era el de Bob Dylan, ¿no? Sí. Era la letra de la canción. De la canción Forever Young. Forever Young. Siempre joven. Y de hecho, claro, el criterio ahí era porque me gusta la música de Bob Dylan y la. Exacto. De Paul Wright. Exacto. Y
mi hija, digamos, le llevé ese libro y conectó, o sea, le gustaban las figuras, era muy pequeña, pero hasta ahora que ya tiene 5, se lo llevé cuando tenía 1 año, siempre me pide volver a ese libro para que se lo lea, ¿no? Ahora ya que ella escoge en las librerías su libro, se ha interesado por los clásicos, es decir, ni siquiera le he fomentado, pero le encantan sus Tres Chanchitos, le encanta su Alicia en el País de las Maravillas, le encantan todos estos de los cuentos de los hermanos Grimm. Pero le gustan, no, o sea, por mí yo lo he escogido varias veces, pero mire esta edición y tiene esta, el papel, la gráfica, el dibujo, pero mira qué hermoso. Y no, ella quiere ese sencillito que cuesta, que es mucho más accesible, y le gusta ese, y bueno, feliz. Entonces, sí, son historias cortas las que ella elige finalmente, pero que, digamos, se las ha llegado a aprender porque se las leemos en las noches antes de dormir, que ella desde que tenía 4 se las leía, entre comillas, a su prima, y su prima de 5 decía, ¿ya sabes leer, Sofía? Ella no sabía leer, lo que había hecho era aprenderse de memoria el cuento y se lo leía. Entonces ahí uno dice, wow, lo que decía Mónica, o sea, qué importantes son los libros para una serie de cosas, o sea, desde aprender el tema de memorizar, mañana será leer y pasado serán muchas cosas más. Y yo lo digo también, y gracias Beto por la pregunta, porque si bien nosotros 4 y así como varios de ustedes se interesan por fomentar hoy, desde que son pequeños, los libros en los hijos, yo soy de los hijos que aprendieron a conectarse con la literatura cuando yo ya tenía 16, 17 años, o sea, soy un lector ya viejo. No leía nada, era de esos chicos que tú cogían un libro, leía la primera página de 100 años de soledad y no entendía realmente nada. O sea, me acuerdo cuando tenía 15 años, iban a tomar un examen, leí las 2 primeras líneas y dije así como muy orgulloso de mi estupidez, wow, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y lo recuerdo hasta ahorita. Claro, 5 años después lo leí, me pareció el libro que me cambió mi forma de entender América Latina. Pero, digamos, nunca es tarde desde mi punto de vista, porque ¿qué pasó? En mi colegio me enseñaban pésimo a leer, enseñaban libros que no conectaban para nada con mi edad, con la realidad, y no es por hablar mal de un libro, pero recuerdo Mi Planta de Naranja Lima, no me conectó nada, otro libro no recuerdo, pero eran libros que no me despertaban nada, pero cuando tenía 16 y me hicieron leer Los Inocentes de Reynoso, dije, wow, esto se podía hacer en literatura, se podía decir lisuras en literatura, se podía escribir casi como cuando uno habla. Y ahí ya pues llegó Vargas Llosa, llegó Ribeiro, y de ahí yo mismo empecé a escribir, y de hecho parte de lo que nos dedicamos todos es a escribir, nosotros en la comunicación, en el periodismo, pero por ahí me conecté. Entonces, qué importante es conectarse, tratar de ayudar a los hijos desde pequeños y no esperar tantos años, como en mi caso, que fue una casualidad que esté incluso sentado aquí hoy, porque si no hubiera conectado acá no tendría nada que decir hoy día. Yo quiero preguntarles algo que probablemente los que están acá están esperando, tal vez, que recomendaciones de libros. A ver, dependiendo un poco de la edad, ¿no? ¿Qué recomendarían ustedes? Si sí, es posible, del Fondo de Cultura Económica, probablemente. ¿Pero qué recomendarían ustedes que lean los hijos de los presentes en general? ¿Qué títulos hacen? Y creo que Beto ha traído un par de libros. Yo voy a empezar él. Sí, en verdad, antes que libros, en verdad me gustaría que vean estos dos autores. Él es Anthony Brown, es uno de mis favoritos. Y tiene... En verdad, el Fondo de Cultura tiene una gran cantidad de libros de este sujeto, que usa mucho a este personaje que es Willy, que es un monito que pasa por 1000 problemas y casi siempre sale airoso a partir de la sorpresa o de lo inesperado que él tiene, ¿no? Pero también Anthony Brown tiene versiones bien interesantes de cuentos clásicos, de Caperucita, de Hansel y Gretel, que ustedes van a poder encontrar, y lo interesante de esto es que te plantea finales distintos, ¿no? O sea, la idea de leer los cuentos clásicos es tener mensajes que todo el mundo ya conoce y que siempre es bueno volver a recordar, pero
Y ustedes lo han visto acá, la oferta de libros que hay actualmente es creo que incluso nos puede llegar a saturar quienes vamos a ver a librerías a veces y a encontrar libros. Este también es muy bonito y lo quería presentar, es de Oliver Giffords, también es bien, bien interesante este autor, es así como uno de los famosos ahorita, las estrellas de rock. Y básicamente plantea la historia de cómo este animalito y este chiquito terminan intentando ayudarse el uno al otro porque al parecer no estaban perdidos ni uno ni el otro dentro de esta odisea para llevar al pingüino a su casa, sino que lo que querían era encontrarse, ¿no? Antes que estar solos y sentirse perdidos en un lugar, lo que ellos parece que querían era formar una amistad. Entonces, si ustedes van leyendo este libro, es más que seguro que van a poder conectar con sus hijos en este mensaje de la amistad que es tan interesante, al menos en los primeros años, porque ya me han preguntado antes qué le puedes recomendar a un niño de 12 años y de 13. La verdad que como no tengo un hijo de esa edad, para mí es difícil llegar a la oferta literaria de esos lados, ¿no? Entonces lo que les puedo recomendar es esto y simplemente quiero dar un par de consejitos que a mí me parece que es interesante y por ahí les puede servir a ustedes. Cuando lean, y me ocurre a mí que a pesar de ser una persona muy tímida, cuando estoy con mi hija me siento el actor más importante de este planeta, y es que cuando contamos las historias y leemos es importantísimo sacar el libro que, el niño que llevamos dentro y el actor o la actriz que tenemos para poder interpretar un libro. Eso, y lo puedo decir con razón, no saben la forma de interesar y de atraer la atención de un pequeño. Me parece que es muy importante poder jugarnos al personaje que estamos leyendo. Y lo otro es, si no tenemos una biblioteca muy grande en casa, que no la tenemos, nadie la tiene, aprovechemos los lugares públicos, las bibliotecas públicas, las municipales, la Biblioteca Nacional y los lugares donde sabemos que pueden haber libros que pueden explorar nuestros hijos y luego nosotros ya podemos conseguirlos y tenerlos en casa, ¿no? Serían los dos consejos que podría dar yo. Sí. Ah, bueno, yo he traído algunos, coincido totalmente con Beto en relación a los dos autores. En el caso de Anthony Brown, tengo entendido que él en algún tiempo trabajó en una morgue y aprendió muy bien cómo trazar el cuerpo humano y eso derivó en este personaje maravilloso que se encuentra en casi toda su obra, ¿no? Este libro, por ejemplo, también es de él. Los libros, como bien mencionaba Luis Felipe, no tienen por qué ser aparentemente vistosos, ni grandes, ni magníficos. A pesar de eso, por lo pequeño este libro lo es, por ejemplo. Es un libro álbum, al igual que esta maravilla de Micaela Chirif, que también es de la colección A la orilla del viento, los especiales A la orilla del viento. Y ambos, a pesar de ser tan distintos, son ambos sumamente complejos. En el caso de Un cuento de oso, por ejemplo, nosotros tenemos, como en todo libro álbum, parte de la historia en el texto y la otra parte por ser descubierta en la imagen. Entonces, es un juego, ¿no? El que el niño va descubriendo porque su agudeza, que yo sé que le pasa a todos los niños como me pasa a mí con Lucía, le permite ver los detalles que están aquí o están allá. O en el caso, por ejemplo, de están acá, por ejemplo, los cuentos de hadas están escondidos en las ilustraciones y eso es lo que lo hace sumamente rico y sumamente interesante, no solo para niños, también para adultos. En el caso de Más te vale mastodonte, por ejemplo, además de la rima que es tan interesante y tan rica, tenemos unas ilustraciones de Isa Watanabe sumamente interesantes y te da una serie de cosas que poder conversar posteriormente con los niños. Ángel estaba mencionando hace poco, al inicio, El animalario, que es una maravilla, es un libro que es un juego, ¿no? Cada leída es un nuevo libro, un nuevo animal, una nueva conversación. Este es un libro para todas las edades. Es importante decir también que existe la edad cronológica y la edad lectora. No porque un niño tenga 3 años debe leer algún tipo de cosas o porque tiene 5 años tiene que leer otro tipo de cosas. Tampoco debería esperar al colegio para empezar a leer, ¿no? Si nosotros nos remitimos
autores o especialistas en el tema, sabemos que el leer no es solamente interpretar la grafía. Y como nos ha pasado a todos, vemos que los niños piden y piden que les repitan la misma historia y la van construyendo en su mente y van desarrollando la memoria porque la van recordando, ¿no? Libros tan, parecen pequeños, pero son sumamente complejos. Si alguna vez han leído El Globo de Isol, Isol es una ilustradora y escritora famosísima, genial, argentina, que estuvo acá hace unos cuantos años y lo tengo firmado, creo. Tengo mis tesoros escondidos en mi casa, algunos los saco, otros los guardo para leerlos con mi hija. Somos fanáticos de Oliver Jeffers, él también es... con este personaje que está a lo largo de todas sus historias. Y como bien decía Beto, este libro tiene un mensaje, sin embargo, no se vende como un libro con mensaje. Nosotros no podemos comprar libros que ya desde la tapa nos dice, con este libro tu hijo se va a volver generoso, o se va a volver empático, o en esta hora de lectura tu niño desarrollará la alegría, la amabilidad, y el libro no hace magia. Sin embargo, tiene, si se utiliza de manera constante, la posibilidad de brindarte, como ya menciono y de repente canso en el tema, ¿no?, un momento de placer, de relajo y que estrecha el vínculo. Ese también es de Anthony Brown, es para niños más grandes. Los niños, si empezaron a leer desde muy jóvenes, pueden ya a los 4 o 5 años empezar con libros con capítulos, como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? O los libros de, bueno, no sé, el libro que a ustedes les guste, que de repente no tiene necesariamente que ser tan corto como estos, ¿no? Sí, es que desde una temprana edad ha estado expuesto a la lectura. El libro no tiene que tener juguetes necesariamente, no tiene que venir con un póster o una cosa. Dejemos al niño también que escoja. Una cosa pasa cuando compramos libros para niños, que al final el que decide es el adulto, porque el adulto es el que compra. Pero no minimicemos al niño, ¿no? Tampoco lo miremos, ¿no?, por encima y digamos, bueno, sabes que este libro no es para ti, te voy a comprar este otro, ¿no? Dejemos que explore en librerías como las librerías, por ejemplo, del Fondo de Cultura Económica, que son tan maravillosas. Yo tengo con Lucía ahí el sillón rojo, ella llega, se sienta, se acomoda, lee, abre y bueno, terminamos comprando una sola cosa, de repente otra. La compra estratégica también es importante para poder tener una biblioteca familiar. Yo solo quiero decir dos cosas técnicas breves. Si los libros no hacen magia, como bien dicen, si no nos ven leer a los papás ni el periódico, ellos tampoco van a coger un libro, porque no podemos nosotros pretender decirles es importante la lectura y nosotros no leer nada. De alguna manera tenemos que dar con el ejemplo. En mi casa queremos que mi hija coma frutas, pues yo también tengo que empezar a comer frutas. Está igual con los libros. Queremos que lean, tienen que vernos leer. Y dos, una recomendación práctica, pónganlos en un estante bajo, que los niños desde chiquititos tengan facilidad para cogerlos, ojearlos. De repente los van a romper. Ok, ya, jalarán una página, dos, pero que por lo menos los toquen, se conecten, son así, pesan, qué sé yo, jueguen con ellos. Y de ahí se van a ir conectando y averiguarán que hay figuras y los ojearán y entenderán que ahí también hay historias. Esas son dos cosas importantes. Sí, ¿no? Cada niño creo que interactúa con los libros o usa los libros de forma distinta también, ¿no? Mi hija, por ejemplo, le gusta pisar los libros, ¿no? O sea, nos tira y empieza a caminar ahí porque no sé, y se quita las medias. Y que sí. Entonces al inicio yo le decía, no, los libros no se pisan, pero de ahí me di cuenta de que ¿por qué no se pisan? Pues pueden pisar los libros, no hay ningún problema. Listo, ya nos han avisado que estamos cortos ya acercándonos al límite del tiempo. Sí. Gracias a la invitación del fondo por la invitación, que acá tiene su local y podemos ir a curiosear en un ratito qué cosas hay. Gracias a todos por la mesa. Gracias. Estaba interesante. Gracias, no sé si... por la atención. Muchas gracias por estar acá. Preguntas de entrevistador. Ah, no sé si estaba previsto eso, pero si hay, genial. Si no, vamos a comprar libros. Si no, a ver, la señora. Atrás, señora. Ah. Ok.
que hemos... Creo que es implícito para los primeros niños, las primeras edades, de que el leer forme parte de la actividad del juego diaria. O sea, así como tenemos un momento también para jugar con los juguetes y tal, podemos chapar un libro y poderlo meter en nuestra rutina del juego. Ahora, viene un poco en base al consejo que yo te pude haber dado, que es poder personificar a esos personajes que tenemos en las historias, ¿no? Para jugar con ellos, para permitirles también crear sus propios finales o las continuaciones de las historias. Eso yo lo he hecho y es bien interesante, porque al final logras que la imaginación del niño trabaje y se divierta, ¿no? Eso. Bueno, yo te diría que si los libros están a la mano, los libros van a ser parte del juego. En cualquier momento ellos van a saber que los van a poder usar, que los van a poder de repente rayar, de repente romper, y poco a poco empezar a cuidarlos. Sí recomiendo terminar el día leyendo. Eso es algo que yo digo constantemente en mi página. Es un momento que puede estrechar el vínculo después del baño, antes de dormir. Nos acurrucamos, leemos, los niños escogen, la pasamos bonito, un día leo yo, un día lee ella, y es una bonita manera de terminar el día. Sí. Yo solo agradecer porque entré por casualidad, pero cosa es muy importante, a partir de la experiencia de ustedes, sí es cierto, soy profesora, voy leyendo, voy viendo la manera como mis hijos leen, desde muy chiquitos leían, pero apareció el teléfono, apareció la computadora, apareció la tablet. Y sí, pues más tiempo, y sacarlos para venir a la feria les ha costado, he tenido que negociar con ellos, ¿no? Porque ya una vez que tocan el libro, como que, ay, dice esto de acá, lo recuerdo, algo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, pero lo interesante es esto que dijiste, ¿no? O sea, tu hija, por ejemplo, lo pisa. Y sí, pues a veces le decimos, oye, te ya te la vas a hacer mal, ¿no? Porque uno tengo que cuidar que el libro no se mal, que no se ensucie, que esté casi nuevo. En mi colegio es lo mismo, que si lo mancha, lo tiene que pagar, ¿no? Entonces ya he pagado dos libros, porque claro, mamá, me bañé y me dio ganas de leer y me cayó una gota ahí porque no sé qué bien leer. Bueno, ya lo pagamos, no hay problema. Dios. Pero sí, pues estas cositas que a veces creemos que no afectan, lo alejan. Claro, porque piensan que son, claro, los libros son cosas de adultos, ¿no? Sí, entonces. Lo otro también que dijiste, o sea, al final los adultos decidimos qué libro comprar. Ellos eligen unas cuatro, es esta. Pero esta no es una lectura adecuada, porque esta es pura novela, que no sé qué, o quién lo escribió. Y sí, pues al final terminamos alejando. Me he sentido así como que evaluada y digo, bueno, a ver, que vayan, que cojan el libro. Ay, la tablet se puede perder en algún momento también. También, claro. Gracias a ti por el comentario. Sí, totalmente. Gracias. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, Ángel. Ese es tuyo, me lo voy a llevar.